Muy buenas noches, queridos amigos de Refugio Zabala. Hoy tenemos a una invitada de excepción, que es la madre de un santo. Sí, no todos los días tenemos la oportunidad de hablar de tú a tú con la madre de un santo, con la madre de Carlo Acutis, del Beato Carlo Acutis, que ha venido a España a apoyar la primera película de su hijo. Una película que está tocando muchos corazones de jóvenes y de personas no tan jóvenes que necesitan a Dios en sus vidas y que Carlo es un instrumento maravilloso para este tercer milenio. Muy buenas noches, Antonia. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Me encanta porque tú dices que no sabes hablar bien español y no es verdad. No, mi español no es muy bueno, puedo entender todo, esto es, sí. Pero hablo un poquito, puedo comunicar. Tú has tenido, nosotros los que tenemos fe sabemos que no todo termina aquí, sino que realmente empieza cuando nos morimos y vamos al cielo, como es el caso de tu hijo. Tú sigues teniendo a Carlo muy presente y tú sigues teniendo signos en tu vida de Carlo. Relacionados a lo mejor con hijos que has tenido. Este ejemplo de Carlo por mí es muy importante. Yo digo siempre que ha estado un salvador por mí, ¿no? Porque normalmente soy los padres que van a enseñar la fe, ¿no? Por mí estaba realmente una cosa diferente. Me ha ayudado mucho a comprender, porque yo era muy protestante con visión de la fe de la vida. Que verdaderamente en los sacramentos está la real presencia de Dios, que son signo eficaz de la gracia de Dios, la gracia que la Santísima Trinidad nos dona por nos ayudar en el camino de la santidad por la vida eterna. Y Carlo verdaderamente me ha dado muchos signos, muchas. El primer milagro lo ha hecho el día del funeral. Estaba una señora que empezó a rezar Carlo porque tenía un cáncer al seno y no había empezado a hacer la quimioterapia. Preguntó a Carlo de ayudarla y no estaba más nada después. Esto fue su primer milagro. Y ahora, cada dos días, tenemos el relato que está un posible milagro, una curación, una conversión. Y mucha gente reza a Carlo porque no puede haber hijos o porque no tiene trabajo también. También cosas de la vida, ¿no? Cotidiana. Pero muchas curación, muchas conversión. Has soñado con Carlo, ¿no? Después de que él falleciera, después de que él partiese a la casa del padre, tú tuviste un sueño con él y te dijo algo, ¿no? Sí. Carlo me dice que yo estará nuevamente madre, porque yo tenía 39 años cuando se murió, era hijo único, y naturalmente empecé a preguntarme por qué no puedo haber otros hijos, esto. Y, pero era muy difícil, ¿no? Veía que tenían problemas y preguntó allora de hacer una adopción. Pero en Italia, para hacer una adopción, tienes que pasar 4 años, muchos encuentros, muy difícil. Y yo empecé este camino por adoptar, ¿no? Y también rezaba Carlo, sí. Y una vez había perdido toda mi esperanza, yo en el sueño me apareció y me dice, tú serás nuevamente madre. Y después yo... ¿Qué edad tenías tú entonces cuando soñaste con él? 43 años. Fíjate. Y yo soy devenida madre nuevamente con dos gemelos, Francisca y Miguel. Y el día que tenía que nacer era el día de la muerte de Carlo, el 12 de octubre. Eso es un signo, ¿no? Su firma.
ma porque es peligroso por... Por el parto gemelar, claro. Sí, mm. Se tuvo que inducir el sí, parto, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahora lo hicieron antes. Ma esto por mí estaba un signo muy grande, porque yo quería haber otros hijos, me gustan mucho los niños, era muy, muy desesperada, pero esto es el milagro, ma también muchos otros signos yo he hecho, muchos otros. Soñaste también con el Padre Pío, al sí, cual tú tienes mucha devoción, ¿no? No, cuando, porque yo cuando era, digamos, yo soy nada el 23 de noviembre del 1966 en Roma. Y estaba la aluvión, llovaba terriblemente, en Florencia estaba la muy conocida aluvión, esta lluvia. Sí, sí, sí. Y el médico no podía venir porque estaba un problema. E mia madre tenía partos cesario, non so come si dice, no? Cesaria. Sì. Sí. E stavo morendo. E io fui battezzata il mismo dia di me quando sono nata. E mia tia, che era hija spirituale del Padre Pio, che sempre mi contava che il Padre Pio, quando la vedeva, tenía terror di entrare nel suo confessionale, perché sempre sapeva lo peccato. Peccados, mi padre mio era muy, tenía questo discernimento del corazón e aveva paura, tenía miedo, no? E era con a San Giovanni Rotondo e io ero la prima nieta, come si dice? Sí. Nieta. E sobrina. Era tu tía. E preguntò a Padre Pio di benedirmi. E allora Padre Pio dice, ah, la benedico, questa parola, sai? E io penso che la benedizione di Padre Pio con Carlo è arrivata. E cierta noche tu sognaste con il Padre Pio, él te avvisò di che Carlo tenía mucha fiebre, no? Sì, sì, una vez io stavo dormendo, Carlo era pequeño, non mi ricordo, 8 anni, e tenía una fiebre molto, molto alta, molto grande. E 40 di fiebre. E Padre Pio mi apareció in sogno e mi dice: levántate, che tuo hijo sta male, perché Padre Pio dava ordine. Muy... E io voy a vedere e stava la fiebre di 40. E questo per dire che Padre Pio curava Carlo, stava questa connessione. E ora il santuario della spoliazione. Es por los capuchinos, tenemos muchos signos con los capuchinos. El santuario del despojo, ¿verdad? Despojo, donde San Francisco sí. de Asís se despojó sí, de sus vestiduras, despojo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate, oye, cuando fallece Carlo, tú encuentras un vídeo de él en su ordenador. Sí, porque Carlo dos meses antes de morir se hace un vídeo, yo no sabía nada. E in questo video dice, hace un sorriso. Una sonrisa. Una sonrisa e dice, quando voy a pesar 70 kg, soy destinato a morir. Mira il cielo, así. E il día che io he trovato questo video, sí, me levantai e sentí una voz che diceva, testamento, esto. E allora io empezai a buscar si en la habitación de Carlo estaba qualche cosa, e trové questo video. Io penso che stava un messaggio di Gesù per dire che verdaderamente era un progetto di Dio. E Carlo también, cuando era pequeño, siempre decía que va a morir por una hemorragia cerebral, y esto es el motivo, porque la leucemia provocó esta hemorragia cerebral. Una vena que se le rompió sí. en la cabeza. Sí, 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 siempre, siempre. Y también nosotros tenemos un colaborador doméstico, gracias, que estaba bramino de la casta sacerdotal hindú, ¿no? Sí. Era de la casta sacerdotal. Rajes. Sí, Rajes, que se convirtió gracias a Carlo. Porque Carlo, la maniera che viveva, che parlava di Gesù,
e si diventò cattolico. Impressionante. E sempre, perché era molto bromista, Carlo, allegre, simpatico, e sapeva che, e diceva sempre a Rages che tenia mucho a su, era hermoso, era un po' vanitoso, si dice vanitoso, mucho vanitoso. E allora Carlo, lapidando una vez, scrive: Jesús, te prego che raggio sia meno vanitoso. Questo era pequeñito, teneva los 4 anni e mezzo, 5. Impressionante, eso es. E diceva sempre a Raggio: se io starei sempre giovane, tu no, io sì. Diceva sempre questo. Io no. Eso con 4 anni e mezzo, 5 sí. Años. Sì, sí, sì, sí, sì, sí, tenía esta, ya aveva comprendido che Raggio era muy. Perché la vanità non gli gusta, mi diceva sempre Carlo che la vanità non gusta al Signore, eh? Non gli gusta, tenemos che essere molto sobrio, eh? Il Signore ama la limpiezza, no? Tutto questo trucco, tutta questa cosa, sempre, perché noi siamo creature di Dio, cada uno di noi è una es hermoso por los ojos de Dios. Importante es el alma, ¿no? Tenemos que ser más seguros de nosotros. Es cierto, Antonia, que cuando él ya en poco antes de fallecer, cuando fue al hospital, te dijo que él no saldría nunca más con vida de ahí. No. Y Carlo, sí, es una cosa muy extraña porque toda su clase en la escuela tenía un gripe, cosas normales. Y también Carlo tenía un poquito de mal aquí restó acá a la casa porque tenía un poquito de fiebre, ¿no? Y yo llamé 2 veces al médico, no comprendía que tenía una escondida, una leucemia, que se manifestó una mañana y antes de esto, ¿no? Que se parece que era una normal gripe muy, ¿no? común. Dice a mí, mi marido, estaba también la abuela, ofro mi sufrimiento por la iglesia, por el Papa, por no nacer el purgatorio y ir derecho en paradiso. Y nosotros pensábamos que estaba por mí, que era uno. ¿Sabes que tenía un catarro o algo? Sí, vamos, no, nosotros no demos, porque Carlos, no digo. Pero él ya intuía que tenía algo. Sí, no, Carlos tenía, había muchas intuiciones. Parece che sapeva le cose, ma non era come il vidente che si pone. Parlava perché era sì, junto con Gesù, no? Che lo Spirito Santo lo e con naturalità. Con naturalità, no? E perché aveva questa congiunzione con mistica, con Dio, che lo faceva molto precoce, molto sabio. Carlo era un mistico? Sì, sì, sicuramente sì. Seguramente. Sí, 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 porque por mí la mística no es aparición, visión. Tenía cualquier cosa, ha tenido, pero no es esta. Carlo no daba mucha importancia a esta cosa. Carlo daba mucha importancia a la lucha cotidiana por a mejorarse. ¿Pero él hablaba con Jesús o con la Virgen? Ma yo pienso que interiormente tenía una fuerte intelectual esta. Cuando hacía la adoración eucarística tenía intuición. Pero él no te dijo nunca nada. Carlo era muy discreto, Una vez me dice. A ver. Una vez te dijo. Que desapareció la Virgen María de Fátima, que le puñó su corazón en el corazón a Carlo. Y una vez también la cinta de Fátima que le dijo que no están palabras en la tierra. Por describir el horror del infierno. No existe palabra humana por. ¿Que le apareció la Virgen de Fátima? No, la y Santa Jacinta. Jacinta, sí. Santa Jacinta. Y también después que se murió Irma Lucía, Carlo era ancora en vida, porque Irma Lucía murió el 2005, Carlo sí. 2006. También Irma Lucía apareció a Carlo en sueño. Y le dijo que con los primeros sábados del mes
puede cambiar la suerte del mundo. Rezando los primeros sábados. Las oraciones reparadoras, ¿no? De los primeros sábados. Sí. Esto, me dijo esto. Tenía cualquier vez alguna cosa. Una vez me dice que había habido una, yo no sé si era una visión, que estaba esto ángel con la, ¿cómo se llama? La tromba. La trompeta. Llevada. Y que apareció la Virgen de Fátima, que estaba alrededor de Piazza San Pietro. Sí. Estaba mucha gente. Y una que ella decía, tiempos difíciles van a ser por la cristianidad, por causa de la desobediencia. Esto me decía. Y yo pienso que ahora la desobediencia es muy grande. Y tenemos que ser más obedientes a Dios. Tenemos que rezar más. Y como Carlo, que sea la adoración eucarística cada día, la misa quotidiana, el rosario, rezaba mucho. Porque tenía una vida normal, pero siempre Jesús era el centro de su vida. Y Carlo realizó estas exhibiciones que están, sobre todo... Las exposiciones eucarísticas. Sí, esta porque estos signos que Dios nos da, ¿no? Que la hostia se convierte en carne, el vino en sangre, ¿no? Por los siglos estaba mucho aprobado de la iglesia. Y ahora también, en el 2013, un milagro en Legnica, donde la hostia se convirtió en carne. Polonia. Que estaba, Polonia. En Polonia, Legnica, sí. En 2008 en Sokolka. Y también 2006 en Tixla, en México. Y 1996, cuando estaba Papa Francisco en Buenos Aires, también estaba un milagro muy importante. Y todo son lo mismo como el anciano. La hostia se convirtió en carne, que es una parte del corazón, que tienes el miocardio, que es el músculo que hace pompar sangre. Es el sangre, sí, el corazón, ¿no? Es muy importante eso, porque como la Eucaristía por la Iglesia, ¿no? Es el centro de la Iglesia, también esto. ¿Y por qué el corazón? El corazón porque Dios es amor, ¿eh? ¿Y cuál es el fin de una vida santa? Amar a Dios sobre todo y nuestro próximo como lo mismo. Y allora Jesús nos muestra su corazón. Dios es amor, nos dice el apóstol San Juan. Y cuando comemos la Eucaristía, comemos la fuente del amor. Y Jesús nos ayuda a aumentar esta capacidad de amar, porque es muy difícil aumentar sin Jesús. Solamente como la vid y el sarmiento se son unidos, puerta fruto. Si va a ocultar el sarmiento, no puerta fruto. Si nosotros somos unidos a Jesús, portamos fruto. Esto es muy importante con la Eucaristía, como dice el Evangelio de San Juan, al capítulo 6, dice, chi come mi carne e beve mi sangre, estaré en me e yo en ello. Esta es una unión especial que ha prometido Jesús a través de la Eucaristía, que es su verdadera presencia. Dios es en todas las partes espiritualmente, pero en la Eucaristía está con nosotros físicamente. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo, un alma, ¿no? Y la Eucaristía va a ayudar nuestro cuerpo y nuestra alma. Todos los dos, no solamente nuestra alma, que es el cibo, la comida del alma. Y va a mejorar, porque nosotros tenemos esta ferida del pecado original, que nos inclina al mal. Y tenemos, Jesús nos ayuda también, sí, nosotros a la fin del mundo estará la resurrección de las carnes, ¿no? Pero Jesús verdaderamente nos ayuda a cambiar esta, a mejorar. Antonia, nos están escuchando ahora muchos telespectadores en España, en Italia, en Alemania, en Francia y por supuesto en Latinoamérica. Muchos jóvenes y muchos padres de familia están muy preocupados porque sus hijos están alejados de Dios. Están metidos en la pornografía, en la droga,
en el alcohol. Y bueno, no se habla del índice de suicidios que hay entre los jóvenes, porque han perdido la esperanza. ¿Qué les puedes decir tú como madre de Carlo y qué papel puede desempeñar Carlo para ayudar a todos estos jóvenes? Yo pienso que nosotros tenemos la iglesia, que es el sacramento de salud. Quello è una promessa di Dio che ha un valore infinito, perché la promessa di Dio è una cosa che non come la nostra promessa, che è un pochino. E io penso che dobbiamo acercarci a Gesù, alle iglesie. Abbiamo i sacramenti e dobbiamo iniziare, quando i figli sono piccoli, a rezare insieme con la famiglia, il rosario, leer la vita dello santo, hablar de las apariciones de la Virgen María, los signos, los milagros eucarísticos. Esto es muy, muy importante por rafforzare la fe de nuestros hijos, porque el problema es la fe. Y el mundo te promete ídolos continuos. Eso es un grande problema. Te a extremo mal, extremo remedio. Y la Eucaristía è il verdadero cibo del cielo, che nos aiuta, nos transfigura contro la tentazione. Perché i papi santos come San Pio X, San Carlo Borromeo e anche Padre Pio, San Juan Bosco, dicevano di fare la comunione molto temprano? Perché? Más temprano. Perché è come un árbol, si va a creare. Derecho es una cosa, si está tuerto por adrizar, muy difícil cuando es grande. Tenemos que empezar de cuando son pequeños. ¿A qué edad hizo Carlos la primera comunión? A 7 años. Escribió, ser siempre unido a Jesús, esto es mi programa de vida. Y después, cada día la misa, cada día la adoración eucarística, la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Por 7 años? Sí, sí, sí. Carlo era muy precoz, Yo digo siempre que corre adelante del tiempo, porque... Bueno, Santa Jacinta de Fátima era muy precoz también. Sí, 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 a 3 meses hablaba primera palabra, 5 meses hablaba, y también por la fe era muy precoz. El Padre Pío era muy precoz, con 5 años ya tenía. Sí, sí, yo pienso que Carlo estaba tocado directamente de Dios, este era su misterio, ¿no? Esta bondad, esta limpieza, esta... carità che teneva, obbedienza sempre. E Carlo naturalmente sapeva che aveva necessità di Dio, no? Perché sapeva che aveva también a ello il peccato originale. E ahí es donde iba. Tenía il peccato originale, effettivamente. Pero Carlo era una persona de andar por casa, una persona normal, de carne y hueso. Y tenía defectos. Sí, sí, porque comía cuando tenía 8 años y gustaba comer mucho. Y ahora se empezó con los cambiamientos. ¿Qué comía? Gustaba, magari comía más, mucha pasta. ¿La pasta? O la pizza que va. La pizza. Allora, no. ¿Y la Nutella? La Nutella, la Coca-Cola no. También. ¿Era más salado o más dulce? Bueno, las dos cosas. Ma io penso più salati, non molto dolci, ma gli gustava. Però comprendió che tenía che fare un sforzo, allora no, io non vado a fare dieta, no? Non como más entre horas, sì. No? No, como solamente quando sta il pranzo, come si chiama, la comida principale, no? La comida principale, sì, l'almorzo. Prendo un plato, divido in 2 e como solamente una parte. Así, como solamente... ¿Pero esto lo hacía con qué años? ¿Qué edad tenía? Ah, no, tenía 8 o 9 años. También con la PlayStation, no? Le regalaron una PlayStation cuando tenía 8 años y había lecho. Nel papel, nella rivista, sì. Che stava molto che stava in clinica per disintossicazione dei videojuegos. Sì, io tenía un po' miedo di questo. Le gustavano i videojuegos, no? Sì, ma. Però si impuso una disciplina, una templanza. Una ora massimo per settimana. Ma
era molto recto in questo. Tenía, y también escribía cómo me comporto con mis amigos, con mi familia, o he hecho el bien que podría hacer hoy. Tenía siempre este examen de conciencia cada noche, antes de ir a dormir, y escribía también cualquier vez cómo a mejorarse, o sea, una lucha, una batalla contra sus defectos. Porque sabía que quería agradecer a Dios, ¿no? Y también preguntaba la unción de los malados cada año. Porque decía, yo soy malado. Espiritualmente todos son malados. Tenemos la herida. Enfermos. Enfermos. Malatía, ¿no? La malatía enfermedad. Espiritual. Exacto. No solamente física, también espiritual, que es la peor. Esto. Y es que es impresionante realmente cómo se ve que el Señor escogió a Carlo, ¿no?, para una misión grande, ¿no? Y se puede aplicar incluso las palabras del Padre Pío, haré más ruido muerto que vivo, a Carlo, ahora, porque está ayudando a muchas personas desde sí, el cielo. Sí, sí. Tú lo decías. Cada día recibimos noticias de posible milagro, curación, es increíble. E aquí yo veo verdaderamente, ahora estaba en el cine bueno, sí, una eso te iba a señorita comentar. Que me decía que tenía un problema muy grave al, ¿cómo se llama?, al pie, ¿no?, a la en pierna. La rodilla. Sí, tenía que operarse, tenía sí. Un problema serioso, muy grave, que preguntó a Carlos, estaba ya organizado para hacer la operación, van a hacer una otra radiografía, no estaba más nada. Nada, porque había preguntado, rezado la novena a Carlos. Bueno, muchos de estos milagros no me lo dicen, no me envían claro, documentación. Claro, claro, y no sabrás cuántos no sabrás tú, claro, no, porque tantísimo, no. Tantísimo. Pero es impresionante, ahora que hemos estado, que aludías tú, Antonia, estamos ahora en Toledo y ahora mismo se está celebrando uno de los pases, porque se han llenado dos salas, sí. Era espectacular la cantidad de personas que había para ver el cielo, sí. No puede esperar. Sí. Y cuando ha terminado tu exposición, ¿verdad? ¿Cómo se te ha acercado cantidad de personas, pues que están sedientas de Dios, que necesitan, pues no sé, un asidero en sus vidas, ¿no? Que es Dios, sí. A contarte sus problemas, porque todo el mundo, nadie se libra del sufrimiento. No, no. Carlos decía que todos tenemos que subir, no, no, subir. Subir. La escala, por, la no, escalera. El camino por ir al Gólgota, ¿no? El Sí, monte Gólgota es por todos, no solamente el por camino Jesús. Del sufrimiento, ¿no? Del Sí, Gólgota. Porque nosotros somos discípulos de Jesús. La cruz fa parte de la vida de los cristianos. No podemos pensar que no está la vida sin sufrimiento. Bueno, eso decía el Padre Pío, al cielo se sube por el sendero, por sí. El camino de Sí. La oración y del sufrimiento. Sí, también en el Lourdes, la Virgen dice a Santa Bernadette, no te prometo de hacerte feliz aquí, sino en la otra vida. Y también aquí veo, ¿no? La Virgen dice que sin el sufrimiento no se puede ir al cielo. Y yo pienso que es vero, porque el sufrimiento nos ayuda a convertir, a purificar, a transfigurar. Porque el hombre, por su propia constitución, es muy lejos de Dios. Cuando todo va bien, no se interesa de la fe, de la vida eterna, piensa que la vida es siempre horizontal, que no va a finir jamás, ¿no? El problema es esto. Y tenemos que empezar cuando los chicos, las chicas son muy pequeños, porque si no, es difícil después. Es una cosa muy difícil. Pero no sabemos que cuando un padre, una madre va a pregar, rezar por el hijo, la conversión, siempre Dios escucha. Hablamos con una persona, que Dios que está con nosotros nos escucha. Y si nosotros rezamos, hacemos sacrificios por nuestros hijos, rezamos mucho, íbamos a la misa todos los días, el rosario, rezamos y preguntamos a Dios, y Dios va a salvar a estos chicos, chicas,
perché io penso, come diceva la Virgen a Fatima il 19 di agosto 1917, quando apparecchio a los tres pastoriños, che molte alma vanno all'inferno perché nessuno reza e si sacrifica per ellos. Eso es muy importante, porque somos todos unidos a Jesús. Nuestra preghiera puede ayudar verdaderamente. La oración es fundamental y también Carlos rezaba mucho por las almas del purgatorio. Sí, sí, absolutamente. Le apareció también su cuéntanos mi padre, eso. Porque mi padre era un hombre muy lejos de la pratica religiosa. Tenía esa fe, ma non gli gustava la messa, esto, e non parlavamo mai di fe. Però era una buona persona, tenía buon corazon. No, era molto generoso, sì, aiutava molto le persone. Molto importante. Un uomo di giustizia, di umanità, molto grande, molto sensibile. Quizá eso le salvò. Sì, 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 sì. E io ero molto preoccupata perché era un uomo che queste cose. Già. E quando Carlo murió quando tenía 60, no, 57 años, era muy joven, y con un infarto, nessuno de nosotros aspettava esto, e io ero figlia unica, per me è un gran dolor perché non ero cerca della fe, e allora la muerte la vai a vivir con una mirada differente, no? Después de 2-3 meses que era muerto, se apareció a Carlo y le dijo, reza por mí porque soy en purgatorio. Y Carlo empezó a rezar por las almas del purgatorio cada día. Cada día. Nosotros vamos siempre a Assis, que está la porciúncula, ¿no? Que ha prometido la indulgencia plenaria. Siempre hacía, cuando estábamos en verano, porque nosotros vivíamos en Milano, hacía 2 misas, una a la mañana, por la mañana, una por la tarde. Y la tarde siempre a la porciúncula, por rezar por las almas del purgatorio, por aplicar esta indulgencia, que se puede aplicar también si hacemos 30 minutos de adoración eucarística, o si hacemos el rosario in famiglia o con comunità o in una iglesia, o se leggiamo la Sagrada Scrittura 30 minuti. Questo è molto importante, perché la indulgenza, dice Carlo, che nos aiuta a fare l'atto di contrizione perfetta antes di morire. Questa contrizione che è necessaria per cancellare, per lucrare verdaderamente questa indulgenza plenaria. Nos aiuta, sono doni della iglesia, per aiutare il nostro cammino spirituale. Sono come medicine che prendiamo per la nostra salute. E una vez o l'altra, probabilmente, questo soffrimento del nostro peccato, no? Contrizione perfetta per ir diretto al paradiso. Se può essere qui nella vita, ma abbiamo che rezar molto, fare molte opere di carità e abbiamo che questi mezzi della Chiesa nos donas sono molto, molto importanti. Bueno, eso lo dice Jesús, ¿no? Al cielo se entra por la puerta angosta, estrecha, sí. Y no por la ancha que conduce a la perdición, sí, ¿no? A la condenación. Sí, absolutamente. Y una vida sin problemas es peligrosa, mucho peligrosa. Porque muchos me dicen, esto no tiene ya más problema, todo va bien, yo no. Es preocupante esto. Las cosas de Dios siempre cuestan, sí. Y salen a pesar de nosotros porque Él nos da la fuerza. Y yo lo puedo decir por la película de tu hijo, El cielo no puede esperar, que es un instrumento suyo, yo no la considero mía la película, pues ha habido muchos obstáculos, problemas, dificultades, tentaciones de arrojar la toalla, sí, y sí, sin sí. embargo ha salido al final porque Dios ha querido, y ahora estamos empezando a ver el fruto en las personas que ven la película, sí. Y ves muchas de ellas emocionadas, ¿no? Sí, 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 yo veo. Con ganas de acercarse a Dios, tú fíjate, sí. Fíjate Antonia. El otro día en el preestreno, sí. En Madrid, había muchos sacerdotes. Sí. Bueno, pues nada más después de ver la película, un sacerdote emocionado le pidió a otro sacerdote confesión.
Sta, ma come tu, è un film molto, molto toccante, importante, che può veramente aiutare, molto impactante, no? Vediamo molti film che non servono a nada. Questo è un film che può aiutare per la vita eterna. E io penso che tu tieni merito, molti merito, perché io non tengo nessuno. No, è un'opera di Dio, perché quando Dio aiuta, siamo tutti suo strumento, ma abbiamo che dire sì. E tu a... Esa es la clave. Tú dijiste sí. Esa es la clave, abrir tu corazón de par en par a Cristo, sin condiciones, y darle tu libertad, que es lo único que le puedes ofrecer. Sí, absolutamente. Para que haga con tu vida lo que él quiera, que siempre será lo mejor para nosotros. Certo, certo. Que es lo que falta hoy precisamente, ¿no? Esta ausencia de Dios, esta vida que tú decías horizontal. El problema es la mediocridad, ¿no? Porque si yo pregunto, cualquier vez voy a hablar con los jóvenes, oh, ma, tú quieres diventar, chi quiere diventare santo, chi quiere? E molti mi dicono, no, io non quiero, cioè non interessa, non tengo interesse. Perché interessa il videogioco, Facebook, la chica, il chico, il novio, il film. E dopo sta un peligro molto, molto grande oggi, che è la pornografia. Questo è un peligro enorme. In Italia il 70% dei hijos, chicos e chicas, da 8 años a los 16 años, van a ver estas cosas. Puede imaginar cómo se puede interesar de espiritualidad, de la fe. Es muy difícil porque, como nos dice Jesús en el Evangelio, aquí ha, será dado, aquí no tiene, será levado también lo que tiene, ¿no? Es un problema porque la luz después va. Eso es motivo porque tenemos que rezar mucho. Ahí está. Como la Virgen María nos dice en Fátima. Porque nuestra oración puede salvar un alma que puede ir al infierno. Mira, yo he dado muchas charlas sobre el Padre Pío, más de 500 en España. Ajá. En todos los rincones de España, ¿no? Y siempre había alguna madre que después de la charla se me acercaba y me decía, José María, mi hijo está metido en la droga, o mi hijo está perdido, alejado de Dios, ¿qué puedo hacer? Y yo siempre le decía lo mismo, haz lo que hizo mi madre por mí, rezó toda su vida, creo firmemente en la comunión de los santos, y la oración de una madre siempre da fruto, antes o después, pero siempre lo da. Sí, sí, absolutamente, la oración de una madre e di un padre molto, molto importante. Dobbiamo rezar anche per i figli degli altri, non solamente per noi. Perché chi è mio hermano, chi è mia hermana, è quello che fa la volontà di Dio. Dobbiamo essere tutto, aprire il nostro cuore anche ai prossimi. E a los enemigos. E a los enemigos, soprattutto. Rezar per tutti, non solamente per la nostra famiglia, nostro amico, amica. Por todo, eso es un ejercicio por aumentar la caridad en nuestra vida. Pensar al próximo, también el lejos, próximo lejos, que no conocemos bien, no solamente por quien es cerca de nosotros. Muy bien, yo creo que damos por terminada esta charla, que no es una entrevista, Antonia, la verdad es que es como si estuviéramos, estamos en la sala de un cine, pero como si estuviéramos en el salón de nuestra casa. Y yo deciros, amigos, que me quedo con las últimas palabras de Antonia del inmenso poder de la oración. Es decir, el problema es las personas que no tienen a nadie que recen por ellas. Hay que rezar. Yo a veces voy por la calle y veo a una persona a la que no conozco y rezo una Ave María con fe. Y sé que esa Ave María dará su fruto, ¿no? Tenemos que rezar más que nunca por este mundo que ha renegado de Cristo, por este mundo en el que se palpa la ausencia más absoluta de Dios. Porque sin Dios, amigos de Refugio Zabala, es imposible ser feliz. Aquí y sobre todo allí, en el paraíso, porque Dios, que nos ama infinitamente, quiere que todos nos salvemos. Así que yo te quiero dar las gracias, Antonia, porque has hecho un esfuerzo enorme viniendo a España, porque sabes que esta película es un instrumento de evangelización de tu hijo. Y te has volcado y te quiero dar las gracias de cuore. Yo te quiero agradecer por todo lo que tú estás haciendo con tu familia,
tus hijos, Borges, Inas, que es un ejemplo de familia especial que se hace apóstol de Dios. En este tiempo es necesario apóstol, ¿no? Apóstoles. Porque no solamente el prete, la monja, las monjas, ma todos somos claro. llamados a esto. Todos tenemos que portar luz a la gente. Todos estamos llamados a la santidad. Sí, a la santidad. A ser santos como tu hijo. Certo, certo. Certo es vero. Es vero, sí. Sí, pero la voluntad tiene que voler, que querer esto. Porque somos libres de eso. De sí o no, de decir sí o no a Dios. Esto es la prueba, la prueba de la vida. Muy bien, Antonia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, de verdad. Gracias, vamos a rezar por todos. Bueno, amigos de Refugio de Zabala, aquí, bueno, habéis tenido la oportunidad de escuchar a Antonia, seguramente la volveréis a escuchar muchas veces, pondréis el vídeo muchas veces, porque ha dicho cosas muy interesantes que nos pueden servir para acercarnos a Dios, que a fin de cuentas es el único protagonista. Os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en este refugio para tiempos convulsos que es Refugio Zabala. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.